I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Para descargar desde mis enlaces solo deben esperar 5 segundos y dar clic en saltar publicidad y automáticamente se empezará a descargar el archivo que quieran. Hola personitas de YouTube, yo soy Ángel Roid y en este vídeo les traigo un mega pack de materiales para plantillas de vídeos Android, que podrán hacer desde su Android o PC, en la descripción están los enlaces, ahí estará el Photoshop Touch que uso ahora mismo, el pack de texturas, smartphones, tablets y los materiales para decorar y además les traigo un extra de otros 3 packs de materiales muy buenos. Ahora crearemos una plantilla, yo la crearé con las dimensiones 1280x720, también lo pueden hacer en 1920x1080 que son las dimensiones HD. Lo primero es la textura de madera, yo los materiales los organice por objetos, o sea cada objeto es una carpeta diferente, así que les recomiendo que muevan todos los objetos a una sola carpeta porque en Photoshop Touch será difícil encontrar cada imagen. Ahora el smartphone o tablet. Ahora deberán usar su imaginación y crear su plantilla con todos los materiales, yo usaré algunos materiales que vienen en los packs extra para que ustedes puedan apreciar lo bueno que son. Ahora les enseñaré a cómo hacer el efecto del smartphone que sobresale a un lado de la pantalla y solo necesitaremos una captura de pantalla, esta app se llama Screener y la descarga es gratis desde Google Play Store, primero descargan algunos smartphones y luego ponen su captura. Hunden la flecha que apunta a la derecha y el fondo lo ponen transparente y también siquiera le ponen sombra a su smartphone. Y por último lo guardan. Ahora ponen otra capa de fotografía y buscan una carpeta llamada Screener y dentro está su smartphone. Run free and dive into the sky. Ahora pondremos el fondo del celular transparente, así que vamos a la capa de la textura de madera y la seleccionamos, luego escogemos la opción herramienta de selección de marco y debemos hacer un rectángulo en los bordes del celular sin pasarse fuera de él. Después vamos a la herramienta borrador y borramos todo el fondo. Ahora hundimos la flecha que señala a la izquierda y guardamos el proyecto. Ahora escogemos la primera opción de la parte de arriba, seleccionamos el proyecto y ponen el formato PNG. Gracias por ver este video, recuerden suscribirse, comentar y dejarme un grandioso like.